Miren, amigos, estos son chicharrón para pupusa, miren. Todo esto que ven ustedes acá, este es manteca, le pusimos manteca de mismo puerco. Y aquí lo estamos haciéndolo, miren. No le hemos puesto nada de agua. Esto es lo que ha consumido, miren. Y está echando un olor bien agradable, bien rico. Es para pupusa. Ahorita vamos a ver si cocemos frijoles también, lo que es bastante de frijoles. Miren, ya le pusimos ajo y lo que es los ajos y la cebolla. Estos son los frijoles. A mí siempre me gusta lavarlos así con jabón, jabón de lavar traste, para que despida lo que es la tierrita que tiene. Miren, me gusta restregarlo. De aquí lo voy a pasar a esta agua limpia. Miren, lo vamos a enjuagar como con otra agua más. Y ahorita lo vamos a seguir restregándolo para ponérselo ahí a la olla. Aquí son 10 libras de frijoles. Me dura una semana para las pupusas. Miren. Así es que. Miren el agua como sale. Vengan a ver ustedes acá. Miren cómo sale de fuera. ¿Ves? Por eso a mí me gusta lavarlos con jabón. Miren. Miren cómo está el agua. Y miren el agua que está saliendo del chorro. Bien clarita, ¿verdad? Y miren esta. Miren esta. Miren. Y esto despide en el caldo, ¿verdad? Entonces, por eso uno... Bueno, al menos yo acostumbro a lavarlo así. Para que queden más ricos los frijoles, más afiaditos. Y mira. Ahora lo vamos a poner en la olla, ¿ok? Bueno, amigos. Miren. Ya estuvieron los frijolitos, ¿ves? Están la cebolla. Ya están cocidos. Miren. Y bueno, ahorita los vamos a apagar. Ok. Y aquí está el chicharrón. Miren, todo este es manteca de... ¿Ves? Pura manteca de puerco, ¿ves? Lo vamos a licuar en el procesador con los tomates y todas las cosas, las preparaciones. Y vamos a hacer el chicharrón, ¿ok? Y bueno, aquí lo despedimos con este video. Espero que les guste. Es sencillito, pero esto es lo que se está haciendo ahorita para las pupusas, ¿ok? Hasta el próximo video, si Dios quiere, amigo, ¿ok? Bye.